Sigue habiendo noticias nuevas cada semana y ahorita hay algo que puede ser alentador. Se sabe que en Canadá, en el Reino Unido, en Europa y en muchos países se están haciendo combinaciones de vacunas de diferente marca o de diferente estructura. Y eso parece pues ser beneficioso según los resultados. Esta semana hay tres publicaciones, una de ellas en Lancet, otra publicación española y otra europeo que hablan sobre comunidades que han utilizado combinaciones de vacunas. Por ejemplo, se sabe que en Canadá, en Europa, se ha puesto la vacuna de AstraZeneca y después de 8 semanas se ha puesto la vacuna de Pfizer. Y eso parece ser beneficioso. Ha habido una buena respuesta, una respuesta inmunológica segura y la vacuna ha sido efectiva y los efectos colaterales han sido pocos. Sin embargo, en una última publicación que vemos de España, parece que los efectos colaterales fueron moderados. Ahora bien, eso amplía el espectro de cobertura de vacunación, porque es una estrategia que puede ser más económica, puede ser una estrategia política para poder llegar a tener una cobertura de vacunas mayor, pues, a nivel global. Porque sabemos que cuando logremos una cobertura grande y tengamos más de 70% de inmunizada la población, pues los índices de cada caso diario de pandemia de coronavirus va a ser menor. Entonces, y se ha visto que esta combinación de vacunas parece que actúa muy bien contra las variantes. Y ahorita que está la variante Delta, que es la que está más importante en Estados Unidos y en otros países de Europa, pues todavía las vacunas funcionan y son efectivas. Pues la idea del punto de vista inmunológico es que si yo administro una vacuna que es de RNA mensajero como la de Pfizer, me va a dar una buena respuesta inmunológica de inmunoglobulina G. Y cuando administro a las 8 semanas la vacuna, la otra vacuna, ¿verdad?, en la cual puede ser de vector viral, ahí vamos a ver que aumenta la inmunidad celular. Por consiguiente, estoy ampliando la posibilidad de que el sistema inmunológico ataque otros órganos blancos de los antígenos virales en este caso. Entonces, eso pues ha hecho muy buenas expectativas. Hay 480 pacientes que en estas 2 semanas han recibido esas vacunas en España. Se está haciendo eso también en Israel y en varios países. Pero se piensa que todavía es poco la experiencia que se tiene. Hay que tener una casuística mayor, muchos casos más. Y hay que seguir combinando vacunas. Otras vacunas y no solamente con estas dos que se está haciendo, sino que sería interesante hacerla con otras de virus inactivado y con otras de diferentes vectores virales para aumentar este espectro de cobertura inmunológica. Pues esta es una de las noticias que tenemos y una de las ventajas pues es que si logramos mayor capacidad de cobertura vacunal, pues estas mutaciones o estas variantes que hasta ahora son sensibles a la vacuna, podremos seguirlas controlando. Muchas gracias y también me pueden seguir a través de mi canal en YouTube, Sembrando Salud de Leopoldo Córdoba Romero. Muchas gracias.